a border patrol station is no place for a child. And that is why we are working around the clock to move those children out of the border patrol facilities into the care and custody of the Department of Health and Human Services that shelters them. Es difícil el camino, pero gracias a Dios logramos de venir al país. Ese país es Estados Unidos, a donde Juan Ramírez y su hija llegaron este fin de semana, 15 días después de salir de su tierra natal, Honduras. Yo no puedo leer ni escribir, entonces vengo para que mi hija estudie en este país. Son solo un par de los miles de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera estadounidense en las últimas semanas. Una lancha pequeña, nos abordamos como 10 personas. La guatemalteca Johanna Domínguez es otra que espera en la estación de autobuses continuar su camino a Miami con su hijo de 3 años. Todos en este grupo fueron detenidos por la patrulla fronteriza, como Leticia Iglesias. Cometieron migración 3 días. Pero está contenta. Ya está más cerca de reunirse con su esposo e hija, a quienes no ha visto por casi 3 años. Se me hizo duro, pero le doy gracias a Dios porque ya pronto la voy a ver. Luego de ser procesados por las autoridades, los inmigrantes llegan a la estación de autobuses en Brownsville, Texas, donde voluntarios de la iglesia West Brownsville les dan comida y les ayudan a seguir su jornada. Por lo menos para ellos es un plus, es algo mejor. Carlos Navarro es el pastor de la iglesia, quien dice que estos inmigrantes, además de ser víctimas de la situación en sus países, son víctimas de desinformación. Las mentiras blancas, las medias verdades, y que ya abrieron las puertas, y que ya abrieron las fuentes, y que pasaron mil. Entonces, está mandando una señal a Centroamérica, a Sudamérica, que ahora es más fácil, no sabemos qué les espera en el futuro. Porque el poder continuar a su camino para reunirse con familiares no es garantía de que su estancia sea permanente. No todos, Gustavo, de los que vienen van a calificar. Entonces van a pasar 1 o 2 años en el limbo, en ese limbo de estatus migratorio, y es muy probable que en 2 años tengan que regresar a sus países de origen. Aquí no es de nosotros, ¿verdad? Solo venimos por darles un mejor futuro a nuestros hijos, ¿verdad? Futuro que tiene un precio. En el caso de Juan Ramírez, es el dejar atrás a su esposa y otros 2 hijos que no lo pudieron acompañar. Yo sé que sí les voy a ayudar. Los dejé en buenas manos. En las manos de mi esposa, yo sé que lo va a cuidar.